llegó el momento de la celebración del Día de Andalucía, un año más. Un año más en un espacio reducido. Pedimos disculpas de no poder dar otro espacio porque en realidad no lo tenemos. Cada uno en su casa da lo que tiene. Y nosotros esto es lo que tenemos y aquí lo tenemos para disfrutarlo todo. Bueno, yo lo primero que quiero empezar son con los agradecimientos. Ese acto que vamos a celebrar hoy y que se va a hacer a continuación es imposible de hacerlo sin el compromiso y la implicación de todos los que estáis ahí. Las mamás, los papás, los abuelos, las abuelas, aquellas personas que incluso no tienen vinculación directa con el centro, se han volcado con el mismo. Estáis construyendo niebla y estáis invirtiendo en educación. Todo el mundo cuando habla de la palabra invertir, automáticamente se le pone en la cabeza el euro. Y no es así. Se invierte en personas. Y ustedes estáis invirtiendo en personas. Gracias a todos vosotros porque una vez más habéis mostrado la valía que tenéis. Sois conocidos, no en niebla. Algunos no, nunca lo entenderán ni lo comprenderán. Pero estáis llegando a los rincones más lejano de este pueblo tan pequeñito que es de 4.000 habitantes. Está llegando a toda Andalucía, está llegando a muchas provincias españolas, incluso estáis saliendo de la frontera, pero sois ustedes, no somos nosotros, sois ustedes. Ya lo demostraron hace dos o tres semanas en Granada, los superabuelos y las superabuelas. Fue una muestra de lo que es el colegio. En definitiva, también, pasando un poco el tema de la familia, también hay que agradecer al ayuntamiento que gracias a Felipe, a Laura, se han volcado también para tener todo dispuesto y lo necesario. Y, por supuesto, a la familia Segundo, que esto habría que hacerle un monumento, ¿verdad? Bueno. Una vez que hemos dado todos los agradecimientos, os voy a decir un poquito en qué va a consistir el acto. El acto va dirigido, sobre todo, un homenaje a Federico García Lorca. ¿Eh? Federico García Lorca, un republicano, que lo mataron por la condición de ser republicano y homosexual. En el año 36 dio la vida. Bien, pues todo el acto en sí va a ir como homenaje a Federico. Y para ello, todo el acto lo va a seguir Victoria con unos presentadores. Esos presentadores van a leer unos poemas acompañados de la guitarra y del piano de Alberto, que es otro de niebla, que también está marcando señas de identidad en el colegio sin tener todavía propiedad de maestro. Todavía no tiene la plaza, pero yo creo que ya se la ha ganado a pulso. A mí me gustaría que le dierais un fuerte aplauso a Alberto. Bien. Entonces, como he dicho, se van a leer unos poemas, los niños van a presentar cada actuación y una vez que se terminen todas las actuaciones, hay un especial. Al final, se izará la bandera, cantaremos todos el himno de Andalucía y pasaremos a la degustación. Ven para acá, que te voy a dar dos besos. Mi mujer está ahí, ¿eh? No te preocupes. También está sembrando señas de identidad en niebla, ¿eh? También lo está sembrando, se lo está currando. Lo está dejando en el colegio y también en la escuela de baile que tiene montada. Enhorabuena, Isa. Gracias. Gracias. Bueno, y ya yo, sin más, os voy a dejar con Victoria, que va a ir presentando a los presentadores, ¿no? Para que vayan pasando presentando las actuaciones. Muchas gracias y que disfrutéis. ¿Eh?